¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele. Punto TV. Hoy vamos a tener un programa muy especial, más especial que el partido de entre Cruz Azul y América. De todas maneras, al ratito vamos a ver el resumen, los goles nos los van a repetir como 20 veces. No vamos a estar de acuerdo en las decisiones arbitrales, así que mejor quédense con nosotros. a quien Si Yo Fuera Servidor Público, que el tema va a estar buenísimo. Pero antes, saludo como siempre a mi buen amigo César Ramos. César. Miguel. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Si yo fuera servidor público y tenemos un tema muy interesante que tratar. Les recuerdo nuestras redes sociales por Twitter, arroba Miguel Monoz News para Miguel Muñoz, arroba Webmaster Azul para su servidor César Ramos y también ASTL-TV para ASTL. Y escríbanos el tema muy interesante. Hoy contamos con la presencia del senador Daniel Ávila. Él es senador por el estado de Yucatán. Bienvenido Daniel. Es un gusto, César, un gusto. es un gusto, Miguel, es un gusto estar con... ¿Cómo estamos, con... senador? Es un honor estar con todo el auditorio eh, de aquí, de ASTV. La verdad, es un... hasta que se me hizo. Hasta que se Perfecto. Hizo. <laughs> sí. no, vamos, agradecemos mucho, senador, que nos esté acompañando. Y bueno, hay muchos hay muchos temas en el tintero. Nos gustaría platicar eh, de lo que están haciendo en el Senado de la República, de lo que se están haciendo allá eh, en su tierra. Pero, eh, ¿por, ¿por qué, dónde quiere que empecemos? Pues vamos a empezar por si yo fuera servidor público, ¿no? Uh -huh. Pues comentarles que la verdad, como senador de la República por el estado de Yucatán, para mí es un honor eh, el hacer gestión para los yucatecos, pero para los yucatecos de todos los niveles socioeconómicos. Y pues comentarles que el pasado 11 de octubre uh -huh. eh, concluimos una gestión que ayuda en, en el caso de Mérida, eh, Mérida, como ustedes bien saben. Eh, contempla casi el 50% de la población del estado de Yucatán. Sí. Y ahí logramos bajar las tarifas eléctricas eh, para todos los habitantes del municipio de Mérida en tarifas de casa-habitación. ¿Cómo eh, lo hicieron? Bueno, eh, básicamente fue un tema de eh, comprobar técnicamente Ajá. que las temperaturas en Mérida rebasan los 31 grados centígrados. Y eso lo hicimos por medio de la Fuerza Aérea Mexicana, la base militar ahí que se encuentra en Mérida, que tiene los aparatos técnicos de último eh, eh, modernos. Y que gracias a la Fuerza Aérea Mexicana logramos comprobarle a la CONAGUA, al Servicio Meteorológico Nacional y por supuesto a la Comisión Federal de Electricidad que las temperaturas estaban rebasando los 31 grados centígrados. Y el pasado 11 de octubre eh, autorizó la Comisión Federal de Electricidad este cambio de tarifas. Y beneficiando a casi eh, 900 mil personas que viven en la capital del estado de Yucatán y con un ahorro anual de más de 100 millones de pesos. Impresionante. Sí, sí. Entonces, hay, hay un dato curioso para el auditorio, es importante que sepan que la Comisión Nacional del Agua pues, tenía una serie de, de mediciones que hacían con regularidad. Y estos datos se intercambiaban entre la CFE y demás para fijar las tarifas que tendrían que cobrarse, en particular en la ciudad de Mérida, pero los datos no estaban correctos. Y no estaban correctos porque además los aparatos que utilizaban eran un poco obsoletos. Totalmente, ¿Sí? César, comentarte que sí estaban totalmente obsoletos los aparatos, no solamente de Mérida, de la mayor parte del estado de Yucatán que maneja la Conagua, y en ese sentido. Eh, la Fuerza Aérea Mexicana, la base militar, tenía todos los aparatos modernos de medición. Lo primero que tuvimos que hacer es certificar a la Fuerza Aérea Mexicana que no estaba certificante con agua. Para que las mediciones de temperaturas Ajá. sean válidas ante Conagua, sean válidas ante el Servicio Meteorológico Nacional y, por supuesto, también sean válidas ante la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánto tiempo se llevó a hacer? Porque, digo, ahorita en unos cuantos minutos decimos, ah, pues lo hicieron rápido, pero no, yo creo que llevó, llevó un buen tiempo en hacer toda su, esa gestión. Por supuesto, Miguel, nosotros Ajá. empezamos aproximadamente en febrero de este año, principios de año, sí. y imagínate, fue hasta principios de octubre cuando la Comisión Federal nos autorizó el cambio de tarifas eléctricas. Pero a raíz de esto quiero decirte que ya se hizo una bomba yucateca en toda la República Mexicana. Ajá. ¿Por qué? Porque ya eh, el estado de Campeche, ya nos, eh, ya nos hablaron para decirnos cómo lo ¿Cómo? hicimos, ¿Sí? porque ¿Sí? en Campeche también hay altas temperaturas. Tabasco, Veracruz, Michoacán, eh, sí, Patzingam, claro. eh, en, en el caso de Baja California Sur, hasta la otra península en el norte del país, también ya nos solicitaron para ver cómo le hicimos para que ellos también hagan lo mismo de manera técnica y se pueda comprobar de Comisión Federal de Electricidad. Y eso es un beneficio para el bolsillo de los mexicanos. ¿Cuáles fueron las resistencias? Porque me imagino que hubo resistencias, ¿no?, por parte de instancias como la Comisión Federal de Electricidad. Básicamente, yo creo que la única resistencia que, hubo, que tuvimos en Comisión Federal de Electricidad es que pues, tardaron un poquito más de dos meses en autorizarnos esto, ya comprobando todas las temperaturas. Pero esto es algo presupuestal. Porque son pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. O sea, van a dejar de ganar más de 100 millones de pesos al año. Entonces, esto fue de alguna manera la resistencia sí, que pues. tuvimos en el caso de Comisión Federal de Electricidad. Pero la entregamos todo lo que solicitó, según el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fija los precios de, las, de los kilowatts hora. Y en ese sentido, pues ya no había manera de rechazarnos. Eh, la validación de temperaturas. El cambio fue de dos niveles en el precio de la cotización, ¿no? En el caso de la cabecera de Mérida, sí. fue de un nivel, bajo, pasó de la 1C a la 1D. Okay. Pero en el caso de las comisarías que están en la periferia de Mérida, que son donde vive la gente más pobre, uh -huh. más necesitada, sí. ahí tenían la 1B, o sea, eh, pagaban más energía sí. que la gente que económicamente estaba mejor. ¿sí? Entonces, ahí sí fueron dos, eh, dos renglones. Eh, dos tarifas las que eh, subieron, ¿no? O sea, para pagar menos. Entonces, sí. ahí se va a ver con mayor eh, facilidad el ahorro sí, para claro. la gente. Pues está muy bien. Ahora, las autoridades ahí eh, municipales de Mérida, me imagino que también hubo una, una buena coordinación. Fíjate que, esto, fíjate que esto lo ¿No? hicimos de manera eh, particular. Eh, uh -huh. Un senador con mi equipo de trabajo. Eh, que, que nos estuvo ayudando en toda la gestión técnica con Conagua, con el Servicio Meteorológico Nacional, por supuesto con la Fuerza Aérea Mexicana y directamente con la Comisión Federal de Electricidad. O sea, aquí no eh, no le pedimos permiso ni al presidente municipal de media ni al gobernador del estado, eh, a nadie. Inclusive comentarte, ¿eh? Ajá. Ya después que el día... Y, que ya, y acá tengo el documento de Comisión Federal de Electricidad donde nos autoriza el cambio de tarifa eléctrica. Sí, claro. que va dirigido a un servidor como senador de la República por el Estado de Yucatán. Uh -huh. Esto me lo entregan un lunes. Sí. Y ese lunes... A ver, lo enseñamos a la cámara para que lo puedan ver. Ese lunes yo salgo a los medios locales de Yucatán a, pues a decir la gestión que habíamos logrado de, de bajar las tarifas eléctricas en Mérida. Yucatán. Ajá, sí. Y a los dos días sale el gobernador del estado de Yucatán, mm. don Zapatabello, Zapata Bello, Ajá. a colgarse la medalla. Sí, claro. A, a saludar con sombrero ajeno. Con sombrero ajeno. Diciendo sí. que gracias a él, gracias al presidente de la República, a tenía Nieto, y... gracias a él, se hicieron bueno. los cambios, el cambio de tarifa eléctrica. Sí, y se hizo solamente en Mérida cuando hace falta hacer el cambio en el resto del país. ¿no? Así es, eso fue lo que le empezaron a decir <laughs> al gobernador. Porque este, tú gobiernas solamente para la gente de media como gobernador o ah, gobiernas gracias. para todo el estado, para los 106 municipios. Entonces, en ese sentido, eh, de manera muy responsable, nosotros ya empezamos a trabajar en otros cuatro municipios importantes de Yucatán, que son Valladolid, que es un pueblo mágico, Tizimín, que es mi ciudad natal, que es otra ciudad importante del oriente del estado, sí, por Puerto Progreso también. Ahí estuvo Juan Pablo II sí, claro. en Tizimín. No, estuvo sí. en Izamal. ¿Izamal? Pues no, ¿En, en Tizimín no? No, en Tizimín ah, no. Estuvo en Izamal que es otro pueblo mágico también uh -huh. y estuvo también en, en Mérida, en la capital del estado. Y el otro municipio donde estamos trabajando también en la baja de tarifas es el municipio de Peto, en el sur del estado, que colinda con el estado de Quintana Roo. Eh, no es que de la noche a la mañana todo el estado se quiera cambiar sus tarifas eléctricas. No se puede. ¿Por qué? porque Comisión Federal de Electricidad maneja eh, los municipios por polígonos. En Yucatán hay 106 municipios y para Comisión Federal de Electricidad los tiene divididos en 80 polígonos. O sea, hay un polígono que puede estar dos o tres municipios uh -huh. y en cada polígono se tiene que hacer la revisión de temperaturas. En ese mismo polígono tiene que haber una entidad certificada por Conago y por el servicio meteorológico para que midan las temperaturas. Ese es un trabajo que se tiene que hacer polígono por polígono, municipio por, por municipio. O sea, no se puede ser como Harry Potter con tu varita mágica, quieras de la noche a la mañana Corregir. cambiar todas las tarifas. Eso no se puede. O sea, hay que comprobar eh, municipio por municipio la, las temperaturas eh, climáticas en el Estado. ¿no? ¿Hay, hay algo importante que aclarar al auditorio. Eh, ¿Por qué es tan importante este logro de bajar las tarifas. Eh, el resto del país, pues tenemos una temperatura más o menos agradable, podemos soportar algunas cosas. Pero en Mérida, en Mérida hace mucho calor y se utilizan mucho los climatizadores. Y estos ocupan mucha cantidad de, de energía eléctrica, lo cual genera costos altísimos en la facturación. Esto, este ahorro de un nivel a otro representa un ahorro muy importante para las familias meridenses por el, el importe que tienen que pagar al año. Ya mencionabas tú, son 100 millones entre las casi 900 mil personas beneficiadas. Es mucho dinero el que se va a ahorrar y, y, y todo en beneficio de todos. Pero tengo entendido que además de estos cuatro municipios, ¿piensas que esto se puede ampliar a todo el estado? Por supuesto, se puede ampliar a todo el estado porque en, la, en el, todo el estado de Yucatán las temperaturas por, rebasan por mucho los 31 grados centígrados. Y esto... Eh, desde luego tenemos que estar trabajando, eh, pues no todos los municipios de un solo jalón, Ajá. tenemos que estar trabajando en municipios eh, importantes y después sí. ir, ir abarcando los demás. Inclusive comentarte algo que llama mucho la atención, eh, César, eh, Miguel, en la mayoría de los municipios del interior del Estado, eh, normalmente en media vive la gente con mayor eh, poder adquisitivo sí. que en los municipios del interior del Estado. Pues en los municipios del interior del Estado la tarifa eléctrica es mucho más cara que en Mérida. O sea, en casi 80 municipios o 90 municipios del estado de Yucatán, la tarifa está en la 1B. Es de las más caras. La más cara es la 1A y después le sigue la 1B. Entonces, eh, mayormente el beneficio se tiene que ver reflejado en estos municipios donde la gente se dedica a la agricultura, a la ganadería, a las... Pues a, los, a la producción agropecuaria. Pero es la, es la gente que menos poder adquisitivo tiene y la que está pagando hoy en día más corriente, claro. más, más corriente eléctrica, ¿no? Oye, perdón, no, no, no es por ser cizañoso, pero el gobernador del estado, entonces, ¿qué está haciendo? Eh? Porque pues, él tendría que hacer su chamba. Es correcto, sí. <laughs> bueno, fíjate que este era un tema de la Comisión Ajá. Federal que nadie se quería meter. ¿eh? Porque nadie se quería enfrentar con la Comisión Federal de sí, Electricidad. Claro. Le tenían un pavor eh, impresionante tanto autoridades municipales sea? como autoridades estatales como no lo directora. veían políticamente correcto no no lo veía políticamente correcto pero yo creo que aquí se está demostrando con documentos técnicos que sí se puede que sí puede haber un beneficio para la gente eh, lo comentabas muy bien César el, el caso de los aires acondicionados en las casas ¿Sí? no es lujo en Mérida, hombres. en Yucatán es una necesidad. Necesidad. Es una necesidad. Sí. Eh, se rebasan normalmente los 40 grados centígrados, sí. no solamente en la capital, sino en todo el estado de Yucatán e inclusive en Quintana Roo. Quintana Roo fue el primer estado piloto desde hace más de tres años que lograron cambiar sus tarifas eléctricas y bajar sus tarifas eléctricas. Primero fue Cancún, eh, Benito Juárez, uh -huh. que es el municipio de Benito Juárez, el municipio de Isla Mujeres. Eh, entre otros municipios, Cozumel también, eh, que bajaron sus tarifas eléctricas. Ahora, eh, lógicamente, cuando una capital de un estado como es eh, Yucatán, sí, como claro, es Mérida, sí, Mérida sí, yucatán sí, sí. baja sus tarifas, pues ya detona a nivel nacional. Es un precedente nacional. Sí. Es un precedente Ahora, nacional. Ahora, eh, ¿debe de haber beneficios secundarios a esta baja de tarifas? Por ejemplo, ¿tengo más dinero para gastar como...? como consumidor ¿no? por supuesto eh, hay más dinero para la despensa para la, para la leche de los niños sí. o sea eh, para la comida de, de de los niños no o sea eh, ese es un beneficio tangible en el bolsillo de los yucatecos y por supuesto en el bolsillo de los mexicanos no y eso es algo que como senador eh, la verdad a mí me llena de mucho orgullo el beneficiar a muchísima gente desde la persona más eh, sencilla humilde, humilde de media hasta, las, hasta la persona como yo, poder adquisitivo del norte de Mérida. ¿no? Ahora, ¿todo esto va también a repercutir en algunas empresas o eso está por verse? ¿La tarifa va a cambiar para ellos también? Mira, este cambio de tarifas es exclusivamente para casas-habitación. Okay. Eh, ya empezamos a trabajar con, eh, de hecho, el próximo lunes tenemos una reunión con el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Mérida, donde van a estar pues todo el sector comercial organizado. Y en ese sentido vamos a tener una reunión, porque también hay la posibilidad de bajar las tarifas comerciales en la capital del Estado, que es la que concentra el mayor número de empresas comerciales e industriales del Estado. Uh -huh. eh, y uno de los parámetros que a partir del 1 de enero de 2018 eh, se van a fijar para... Eh, ponerle el costo al kilowatts tanto comercial como de casa habitación va a ser si la entidad federativa en este caso Yucatán o cualquier estado de la República sí. son generadores de energía alterna ah, okay. energía solar energía eólica ya han tenido en, experiencias en el estado y en ejemplo. el caso en Yucatán ya uh -huh. desde principios de año ya se, insta, se están instalando eh, empresas eólicas, empresas solares en, el, en, el, en los puertos del, del oriente del estado, en Chilán de Bravo. En Valladolid hay una hidro, hay una termoeléctrica uh -huh. que está generando energía y que inclusive le está vendiendo energía a Belice y Guatemala. Super bien. Entonces, es, es, es esa fuente de, de generación de energías va a ser va a ser un factor importante para bajar los costos de kilowatts más, ¿sí? en, 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 en Yucatán. Entonces, yo creo que sí nos va a beneficiar bastante el que Yucatán sea un, un estado generador de energía. Sí, porque además todo esto puede detonar más empleo al haber más recursos, ¿no? a poder abaratar los costos de los productos y los servicios, va generando beneficio para todos. ¿no? Yo creo que en el, en el caso del sector comercial y del sector industrial, si baja el costo del kilowatts hora, esto va a servir para que haya mayor producción de las empresas, para que haya un menor costo. Al, al bajar el costo de la energía eléctrica, el costo de los productos va a bajar también. Pudiese bajar, o sea, eh, y eso va a ser un beneficio, es un círculo virtuoso que se pudiese estar generando en el estado de Yucatán, de empresas, más empleados, empleados eh, eh, gente que vive... Es que, Gente que va a tener más recursos en los bolsillos. ¿no? Pues, indudablemente que también se va a evitar lo que es el fenómeno migratorio. En todos lados se da el fenómeno migratorio. En este caso, ¿cómo están en ese sentido? Precisamente porque, pues, no, ahora no había tantos empleos. Ahora con esto se pueden detonar más. Sí, imagínate, eh, hace aproximadamente un año y medio eh, se inauguró una fábrica de la cervecería de Grupo Modelo, Ajá. que es eh, la que está generando ahorita muchas fuentes de empleo, porque no solamente la fábrica, sino. A raíz de que se instaló la fábrica de la cervecería modelo en Junugma, cerca de Mérida, eh, todas las empresas que proveen a la cervecería de botellas de vidrio, de botellas de late, latas de, 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 latas de, de cerveza, sí. este, empaques, etc., también ya se instalaron y están generando fuentes de empleo. ¿no? Entonces, yo creo que eh, pues esto de bajar las tarifas eléctricas en el estado de Yucatán, eh, se estaría generando eh, más empleos en el estado. ¿no? Se va a convertir, ¿no? Como hay algunos estados muy referentes con otros que jalan. Por ejemplo, pongo el ejemplo. No Puebla, Puebla jala a los de Tlaxcala, pues jala inclusive a la gente de Veracruz, inclusive uno que otro Yucateco se va para allá para Puebla. Pero lo, a lo que quiero llegar es de que va a llegar un punto también que el estado va va a jalar a toda la gente. Para que se vaya a chambear, para que se vaya a estudiar, o sea, si ya un referente. Bueno, imagínate, Miguel, Ajá. algo que está pasando en el Estado muy importante es que por el tema de que Yucatán es uno de los estados tradicionalmente con mayor seguridad eh, a nivel nacional, Cierto. eso lo que está haciendo desde ya cuatro o cinco años atrás, cuando el tema de inseguridad en los estados del norte del país, como Nuevo León, como Tamaulipas, entre otros, eh, se acrecentaron muy fuertemente, muchísima gente de Nuevo León. Eh, ya está viviendo en Mérida, de Tamaulipas, de Veracruz, de Tabasco, de acá, de propia la Ciudad de México, muchísima gente se ha ido a vivir a, a Mérida. Eh, inclusive, primero empezaron a llegar las familias de, de la gente de, de otros estados de la República. Ahora ya están inclusive instalando empresas estas personas que ya tienen dos, tres años sus familias viviendo en Mérida. Uh -huh. Te pongo un ejemplo, en el caso de Nuevo León, Monterrey, ya hay cinco mil familias de Monterrey y de Nuevo León, viviendo en Mérida. Y estas personas ya están eh, creando sus empresas en Mérida, en Yucatán, porque las familias ya se arraigaron allá. Uh -huh. es, bueno, la calidad de vida, la seguridad, eh, la generación de empleos, en comparación, Yucatán con Nuevo León, eh, el nivel de vida es mucho más barato. Sí. O sea, imagínate, aquí en la Ciudad de México, vendes un departamento que está... O sea, en Polanco o en la Condesa que te cuesta cinco, seis millones de pesos, siete millones de pesos. Con eso vas a Mérida y compras una mansión, una pequeña mansión ahí, pues, no, de un, verdad, un alberte, co ¿eh? Compras, o sea, una una casa de casi media cuadra uh -huh. con muchísimo terreno, con piscina, con todos los servicios y en un buen lugar. O sea, vives bien, o sea, seguro. Por eso te digo que son muy baratos los, los costos en, en, en Mérida, en Yucatán en general, en comparación con, eh, con la Ciudad de México, con la capital de, del país. Y por eso la gente vive bien eh, cuando compara los precios que hay en la capital. Eh, hay excelentes hospitales, de los mejores, porque la gente de Quintana Roo, la gente de Campeche, la gente de Tabasco, la gente de Veracruz va a consultar a los hospitales de Mérida, porque hay excelentes doctores. Inclusive tuvimos una, una experiencia, un amigo que es oncólogo. Eh, él normalmente eh, es muy bueno y él opera en los hospitales de Houston, de Houston, Texas. Sí. Pero también opera en el, la clínica de Mérida, en, en Yucatán. Uh -huh. Y un, eh, una persona de recursos económicos de, de Yucatán, de Mérida, fue a consultar con él en Mérida. Le dijo que tenía y que con mucho gusto lo iba a operar. Y que le costaba la operación 20 mil pesos uh -huh. en medio. Se fue, no regresó. Y esta persona, este paciente, se fue a, a Houston. A Houston. Y bien. en Houston, el que operó a ese paciente sí. fue el mismo doctor. <laughs> Pero nada más que ya le compró en dólares. Ah, okay. claro. muchísimo más. Entonces, hay excelentes doctores sí. eh, que mucha gente del sureste del país va a consultar. Hay excelentes universidades, está la universidad Tanagua, está la universidad, bueno, la universidad Autónoma de Yucatán, que es un referente en el sureste de México. Sí. Eh, mi alma mater, por supuesto. Y la verdad, ah, buenos eh, medios de comunicación. Por supuesto. Sí. Y en ese sentido, eh, pues excelentes escuelas y entonces la gente que llega a Mérida, pues se queda a vivir en Mérida porque uh -huh. hay buenos colegios, buenos hospitales, sí. calidad de vida, seguridad. En fin, está todo. Lo único es que tiene que acostumbrarse al calor. Pero bueno, dicen, todo se acostumbra uno. ¿no? Claro. Entonces, ¿el gobierno de Mérida lo ha estado haciendo bien? Mira, tradicionalmente el gobierno de Mérida eh, lo ha hecho muy bien. Los servicios públicos, la gente de Mérida es muy exigente con la autoridad ¿Sí? municipal de que Mérida tiene que estar limpio, las calles ¿Qué, limpias. Qué bueno que lo mencionas, este ¿sí? eh, en fin, sí hay buenos servicios médicos, servicios de servicios públicos, eh, lámparas. Eh, cuando hay una lámpara apagada en una calle, enseguida la reporta a la Ajá. gente de la, de la calle para que inmediatamente se esté reparando. ¿No? Entonces, en ese sentido, la gente, los meridanos son muy exigentes con el gobierno municipal. Oye, a ti qué qué tanto te exige la gente, porque me imagino que ahorita, por lo que estás diciendo, a todos los, todos los que tienen algún cargo, les deben de exigir la, la, la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué mira, tanto te exige? ¿Qué te pide la gente? Mira, nosotros eh, hemos sido referente para muchos políticos de Yucatán. Yo empecé, mi, yo empecé, yo entré a la política hace aproximadamente 11 años, en 2006. Y entré como diputado estatal. Gané mi distrito por mayoría. Ah, es. Este Y cuando empecé, cuando gané, empecé un programa. Eh, un programa para apoyar a la gente. Ajá. Que era un programa de. De exámenes de la vista y de entrega de lentes graduados. Cuando empecé, ningún político, ni diputados, ni presidentes municipales, ni el propio gobernador daban ese servicio. Uh -huh. Solamente empezaron a ver que yo lo hice, empecé a hacer. Ya lo y Todo mundo empezó con sus programas de, de exámenes de la vista y de entrega de lentes. Y qué bueno que lo están haciendo, porque yo no me daba abasto. Sí, claro. Ese programa lo, lo tenemos de manera permanente. Ya tiene 10 sí. años ese programa. Ya hemos atendido y, y apoyado a más de 35 mil yucatecos con sus lentes, graduados. Y esto habla del de compromiso que tenemos muchos servidores públicos con los yucatecos, con la gente de media en general. ¿no? Hace cinco años cuando entré al Senado de la República, Yucatán es uno de los estados con mayor índice de diabetes en el país y de obesidad por la excelente comida y gastronomía yucateca oh, que tenemos sí. en Yucatán. Pero fíjate, ante eso, tenemos un problema muy fuerte de gente con discapacidad, gente que tiene amputada una pierna, gente sí. que tiene amputada las dos piernas, y gente que inclusive en su hamaca, que allá, no, no, allá normalmente es la hamaca donde dormimos, no es cama. Uh -huh. eh, me tocó en una ocasión en un municipio que se llama Temash ir a ver a una persona a llevar una silla de ruedas y le pregunté cuánto tiempo te estaba acostado en su hamaca. Me dice, Daniel, hace 10 años que estoy acostado en mi hamaca. Pájame. Y por, una, por no tener una silla de ruedas, ni siquiera había salido a la puerta de su casa. A ese nivel. Sí, bárbaro. Entonces, con ese programa que ya lleva 5 años, ya hemos apoyado a más de 3.000 yucatecos con sillas de ruedas. Ahora todo mundo está entregando sillas de ruedas, bastones, muletas, andaderas uh -huh. y qué bueno. Y hace eh, en abril del próximo año vamos a cumplir dos años que empezamos un programa súper, súper, súper que me encanta mucho, que es compramos una unidad móvil, uh -huh. donde estamos llevando con esa unidad móvil servicios médicos. ¿Qué servicios médicos llevamos? No oh, está muy bien eso. Llevamos sí. eh, dentista, hacemos limpiezas dentales, extracciones. Totalmente gratis. Sí. Eh, además, tenemos eh, un nutriólogo por el tema de la obesidad infantil y, y adulta. Que sí, esa Yucatán. era mi pregunta. También tenemos eh, pr pruebas de diabetes, de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, totalmente gratis, revisión de la presión arterial. Eh, tenemos los exámenes de la vista, enseguida sí. de lentes. Eh, hicimos convenios con diferentes academias de culturas de belleza y estamos llevando cortes de cabello a niños, a, do, a adolescentes, a personas adultas. En fin, estamos tratando de llevar servicios médicos de manera gratuita a toda la ciudadanía en todos los municipios del estado de Yucatán. En estos un poco más de año y medio que hemos empezado este programa, ya hemos atendido a más de 17,500 yucatecos con estos servicios médicos. Que se dice fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo financias toda esta operación? ¿De mi bolsa? ¿De, ¿De tu dónde? bolsa? Pues sí. O sea, el pago a los dentistas, el pago sí. a la enfermera que hace las pruebas de diabetes, de colesterol, de triglicéridos. Todo sí, eso. Y el tiempo. Que el, el, el tiempo, poco. la gasolina del transporte, transportar la unidad móvil. En fin, eh, es una logística eh, pues que señor. se, se dice fácil. ¿no? Es una buena lana. Y es una buena lana, pero sí. es un servicio que un servidor lo estoy llevando desde ya, vamos a cumplir dos años, ¿Sí? y esa es la manera de cómo un senador, un servidor público puede estar cercano a la gente, cercano a la ciudadanía, no solamente es ir eh, a ver a la gente cuando necesitas de ellos, cuando necesitas su voto, que desgraciadamente mucha gente te lo dice en su cara, ¿Sí? ustedes solamente vienen aquí a golpearme a mi casa cuando necesitan mi voto, voto. sino... Jamás regresan. Entonces, esa es una manera de decirle a la ciudadanía, de estar cerca de la ciudadanía, de ofrecerles servicios. ¿Qué hay otra manera de hacer política, ¿no? Sí, claro. claro sí. Entonces, eh, pues eso es lo que estamos trabajando. La verdad, yo estoy muy contento con esto. Yo ya fui diputado estatal, después diputado federal, ahora senador, y seguimos trabajando. Y seguimos, luego, y, ¿Y luego? luego. Bueno, o sea, ahorita, no nos ahorita vamos a eso. <laughs> Amigos, eh, estamos hablando de el estado de Yucatán y tenemos aquí a su senador Daniel Ávila. En un momento regresamos a, si yo fuera servidor público, no se vaya. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. fragola Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Astele.tv. Estamos platicando con el senador Daniel Ávila, allá del, del estado de Yucatán. Temas muy interesantes en materia de, de energía allá del estado, todo lo que se ha ahorrado, sobre todo. Mérida y que ahí van por más, ahí vamos por más, por, municipios. Por, por más municipios. La este. Blanca Mérida. Eh, aquí hay algo que nos llama la atención del de, 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 asunto también transparencia, del asunto de la 3 de 3. Ya, ya, ya está hecha, ¿no? Sí, fíjate que ah. algo importante que desde que empecé en, en cargos de elección popular y en la política, eh, bueno, inclusive por mi perfil, yo soy mm. contador público. Eh, tuve la oportunidad, igual en la Universidad Autónoma de Yucatán, de estudiar la maestría en administración, posteriormente estudiar la maestría en finanzas. Eh, y por mi, por mi mismo perfil, pues cuando entré a la política, en el primer cargo de elección popular, como diputado estatal, creo que lo primero que hice fue hacer público cómo estaba entrando Daniel Ávila Ruiz a la política, con qué patrimonio, con qué recursos, eh, en fin. Y esto fue lo que hice público. Y esto lo hago año con año. O sea, tres 3 de tres. 3, la declaración eh, patrimonial, patrimonial, la declaración de intereses, la, el conflicto de intereses, la declaración de impuestos, de fiscal, esa año con año la hago pública. La hice los tres años que fui diputado local, los tres años que fui diputado federal y ahora, por, pues, por cinco años, eh, los que llevamos del Senado de la República, pero fue un tabú uh -huh. en el Senado de la República cuando lo hice público. Así es. ¿Cuánto ganaba un senador? ¿Qué prestaciones tenía un senador? porque pues pr prácticamente ¿Cuánto casi Mallorca, un, ¿Cuánto gana un senador? Aproximadamente ya quitando todas las deducciones porque hay eh, sí. deducciones de impuestos, etcétera. A, aproximadamente ganamos como 90, 95 mil pesos, Quitamos ya todas las deducciones. Uh -huh. eh, y bueno ten, tenemos bares de despensa, tenemos vales de gasolina, eh, pues tenemos un, un, un fondo de separación de, al, al término de de la, de la legislatura, uh -huh. del Senado. Sí, es Como una liquidación, ¿no? Más, que vamos, o sea, nos uh -huh. descuentan de nuestro sueldo sí. un 50% y el otro 50% nos lo daría el Senado. O sea, como cualquier empresa. Sí, claro. Este, tenemos un, un, un eh, seguro de gastos médicos mayores que, este, que, bendito Dios, yo nunca los he utilizado. Este, y sí hay bastantes prestaciones. Bastantes ¿Hay, guinaldo, hay, hay aguinaldos. Vacaciones. Hay aguinaldos, uh -huh. sí hay aguinaldos. Este, y yo creo que vivimos en un país eh, con muchas carencias. ¿Cuánto va parece. a recibir de Aguinaldo un senador? Aproximadamente son eh, 40 días, 40 días sobre el sueldo. Uh -huh. eh, como 130 mil pesos. Más o menos, más o menos. Aquí el asunto de fondo, más allá de hablar de las cantidades. La productividad eh, también, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, ¿lo desquitan o no, no lo desquitan? Yo creo que hay algunos que sí lo desquitan sí. y hay muchos. Que no lo desquitan, hay que hacer, hay que hacer las cosas como sí, son. ¿no? Claro. Este, eh, y otra cosa importante: bueno, el, eh, hace algunas semanas se aprobó en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados tanto la ley de ingresos de la Federación como eh, el presupuesto de ingresos. Sí. Y algo muy importante: el próximo año va a haber ingresos por el Estado mexicano de más de 5.279.000 millones de pesos. Uh -huh. Pero de eso quiero comentarte que va a incrementarse la deuda pública del Estado mexicano de este año 2017 a 2018 en más de 55 mil millones de pesos. Para que tengas una idea de esto, ¿Por qué? O sea, para que tengas una idea ajá. de esto, que es muy importante, los gastos que dijo el gobierno federal por los sismos, eh, los últimos en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, uh -huh. en Puebla también van a costar aproximadamente 38 mil millones de pesos. La deuda solamente de este año al próximo es de 55 mil millones de pesos. Muchísimo wow. más de lo que, va a ser, lo que van a utilizar para reconstruir eh, los temas por los desastres naturales del sismo. Uh -huh. Es muchísimo dinero. O sea que prácticamente todo lo que están pidiendo eh, de deuda les va a servir para pagar los 38 mil millones Qué de rara, pesos rara. De, de fondo de desastres. ¿Sí? Y además les va a sobrar. Pero además está el aumento indiscriminado a la clase política, a los diputados, a los senadores, al Ejecutivo Federal, a los secretarios de Estado, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso yo de manera responsable, siendo la voz de los yucatecos en el Senado, tomé la decisión de votar en contra del paquete económico, la ley de ingresos, uh -huh. porque es una bofetada. Para 40 millones de mexicanos sí, que, están que hoy están en la pobreza, por no decir miseria. Uh -huh. Eso de manera responsable. ¿Que fuimos pocos los que votamos en contra? Sí, fuimos pocos. ¿Qué te dijeron en tu grupo parlamentario? No, no me dijeron no, nada, nada. Porque inclusive en lo último, el año pasado también voté en contra. Uh -huh. ¿Qué? O sea, y hay que ser congruentes. O sea, la gente, la gente, estamos en el Senado o estamos en la Cámara de Diputados por la gente. Eso lo tenemos que tener bien presente. Ahí va una crítica constructiva, nos escribe Norma y nos pregunta, bueno, ¿qué tan justo es que tú como senador puedas tener un servicio médico especializado y la gente que normalmente trabaja y que paga su seguridad social, pues no tenga el mismo nivel de servicio médico? ¿no? ¿Por qué no dar a un empleado del pueblo los mismos servicios médicos que tiene el pueblo? Fíjate que yo yo sí coincido mucho con esta... Eh, con, con esta, con esta norma. Con esta con norma. Norma Blanc. Con norma. Sí. Eh, porque así como cualquier empleado tiene ISTE, sí. eh, del Servicio Público Federal tiene ISTE, o Instituto Mexicano del Seguro Social, pues yo creo que también los diputados federales, los senadores o inclusive los que están en, en el Poder Ejecutivo en puestos altos deberían tener lo mismo, ¿eh? Deberían tener lo mismo. Y el seguro social tiene excelentes doctores y tiene lo mejor en instalaciones. Entonces, yo creo que se ahorraría muchísimo dinero el gobierno federal reduciendo esos gastos y dando el mismo servicio a todos. O sea, todos somos iguales. Tú, tú como claro, contador público, como maestro en finanzas y estas cosas, ¿has calculado más o menos cuál sería el ahorro si la paga a todo servidor público fuera un poco más justa? César, el año pasado hicimos un ejercicio, sí. algunos senadores de la República, de reduciendo celulares de todo el Ejecutivo Federal. Cuando hablo de todo el Ejecutivo Federal, hablo del presidente de la República, hablo de los secretarios de Estado, hablo de los subsecretarios de Estado. Hablo de los directores generales de las diferentes secretarías. Hablo, hablo de los delegados delegados federales en, de cada secretaría en las 31, 32 entidades federativas. Uh -huh. Celulares, vales de despensa, vales de gasolina, sumando poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo federal. O sea, una, eh, nota. Los, automó, la, la, los automóviles que tienen a su servicio los directores generales, los subsecretarios, eh, los secretarios de Estado. O sea, uh -huh. es impresionante el gasto en eso. Estamos hablando de más de 250 mil millones de pesos que se reduciría anualmente el gobierno federal o el Estado mexicano al reducir todos esos gastos, que son gastos que ni los van a sentir la gente. O sea, le quitas un vehículo a un director general o a un subsecretario. Sub sub ellos tienen sus propios vehículos, por el sí, amor de por Dios. Supuesto, ¿no? sí. Además, sea, eres un servidor público. O sea, es. te contraté para servirme. Es correcto, ¿no? Entonces, son gastos que sí se pueden reducir y que sí pueden haber un ahorro. Inclusive nosotros lo que hicimos es, esos 250 mil millones de pesos que se pueden reducir, canalízalos y etiquétalos a salud, a medicamentos. O sea, a temas que de verdad sí son Ahí importantes. Ahí hay que falta voluntad, ¿no? por, parte por supuesto, de los que diferentes grupos, por supuesto que falta voluntad política. ¿Tú generaste algún debate en tribuna sobre este punto? Nosotros presentamos una sí. iniciativa para hacer, para reformar la ley y para que todos estos gastos eh, se reduzcan en los tres poderes uh -huh. y que se etiqueten a determinadas eh, actividades como el tema de la salud, eh, el tema del turismo. El turismo es un generador de empleo nato. Uh -huh. Y desgraciadamente, pues, ahí están las iniciativas presentadas en comisiones, pero no las quieren dictaminar, pues, porque no le conviene al gobierno en turno, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto estoy hablando de, independientemente de colores, ¿ah? ¿eh? Claro. Ahí está ejecutivo. parejo, ¿no? claro. A ver, eh, vamos, si quieres, vamos a entrar un poquito en, en esa parte. ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido a, al gobernador del Estado Estados Unidos? O sea, sabemos que es de otro partido político, que es del PRI. Sin embargo, ya ha habido administraciones panistas, eh, ha estado en el gobierno del Estado, ha estado en el gobierno en la capital. Eh, recordamos, estuvo que Ana Rosa Payán en algún. Ana Rosa Payán fue presidenta municipal de Mérida en dos ocasiones. De Mérida, ocasiones, en dos ocasiones, sí. Y gobernó Patricio Patrón Ovea de del PAN. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les ha ido a las administraciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibe la gente? ¿Ve diferencias? ¿No las ve? ¿Cómo, cómo, está la, ¿Cómo está la polaca por allá? Mira, Miguel, en el caso de Yucatán, eh, siempre ha habido un bipartidismo: es PAN y PRI. Uh -huh. Normalmente, el PAN en los últimos 20 años ha gobernado la capital del estado Mérida. Eh, han sido autoridades municipales panistas, a excepción de una administración de hace dos administraciones atrás que ganó el PRI pero eh, la tradición ha sido panista, a diferencia del gobierno del Estado que tradicionalmente ha sido priista eh, y que en una ocasión ha, go ha gobernado el PAN con Patricio Patrón Laviada como gobernador emanado del PAN. Eh, la gente de Yucatán sí quiere que haya ese, o gobiernas el municipio o gobierna el Estado, de, el estado, pero que haya esa división. Se reparte el poder. Se reparte el poder, eh, de las últimas administraciones te diría que los yucatecos vivimos eh, los excesos de Iván Ortega Pacheco, uh -huh. que, que es el presidente de la república, no, madre, ponen, es cierto. que desgraciadamente la gente de los demás estados de la república no conocen como los yucatecos conocemos a Iván Ortega. No, porque por la, per, por la percepción, ¿no? Hay, uh -huh. hu hubo muchos excesos, demasiados excesos con Iván Ortega. Bueno, se compró una cámara hiperbárica exclusivamente para su para su belleza y el detalle qué ¿Sí sirvió pues, pues, <laughs> no pregunto pues, sé. pero eh, acá lo importante eh, Miguel es que entra Rolando Zapata bueno, bueno usted ya llegaba dos tres horas tarde a sus eventos esperando a la gente dos tres horas tarde y acá lo que pasa es que el actual gobernador Rolando Zapata pues es muy puntual y por ser puntual y pues no tener tantos excesos como con Iván Ortega, pues los yucatecos comparan los excesos con la puntualidad eh, del actual gobernador. Sí, lo ven bien, vamos. Claro. Y lo ven bien. ¿Sí? De hecho, es uno de los mejores calificados. Uh -huh. Desgraciadamente, pues hay que decir las cosas también que, que no se ven y que ya empezaron a aflorar. Por ahí había un tema respecto a las placas, ¿no? Respecto eh, en Nuevo León tenían un precio y en Yucatán tenían otro precio. Esto no sería raro. Lo raro aquí es que es el mismo el mismo proveedor. Eso sí es lo raro, a ver, explícanos de Así eso. es, es al comentarte que hicimos sí. esa investigación de las el cambio las de placas, placas vehiculares de todo el estado de Yucatán y que nos dimos cuenta que en condiciones favorables gana una empresa yucateca. Eh, que esta empresa Yucateca eh, le da las placas al Estado, al gobierno del Estado, en 245 pesos, pero al ciudadano, el gobierno del Estado se las vende en 1.446 pesos. O sea, más de 1.200 pesos adicionales a lo al que les costó real. las placas. Mm, eso, la misma empresa entra a licitar a, al Estado de Nuevo León placas. Uh -huh. Gana la misma empresa, pero al Estado de Nuevo León se los da en 156 pesos. Qué mal. O sea, y una empresa yucateca, incluyendo el costo de transporte, el flete de Mérida hasta Monterrey para entregar las placas. ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿O qué empresa es? Más bien, eh, ¿qué empresa es? Eh, la empresa se llama Vitrofomento Industrial SASB. Es, okay. eh, es, eh, el dueño es una. Es una persona de una familia muy poderosa de, de Yucatán. Este, pero, por un ejemplo, eso costó en Yucatán, en este gobierno. La misma empresa hizo las placas seis años antes con el buen Ortega. Porque uh -huh. hubo cambio. Cada seis años, cada cambio de gobierno, hay cambio de placas. Claro, para que se vean bonitas sí, o acorde sí. al gobierno. El detalle acá es que con el buen Ortega le costaron al ciudadano seis años antes. 446 pesos, o sea de 1,446 pesos que le costaban ahorita a los ciudadanos yucatecos Seis años atrás 500% arriba pero Entonces, Amigos, sí, estamos claro. hablando Entonces, aquí con el senador Daniel Ávila el senador por el estado de Yucatán, eh, no se vayan continuamos hablando con él de la Blanca Mérida y demás cosas estamos en Si yo fuera servidor público no se vayan, regresamos Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. fragola arte en fresa que seduce tus sentidos Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolith, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de ASTL.TV platicando con el senador Daniel. Ávila, muy interesante, pues todos los conceptos, todos eh, sus puntos de vista y algunos temas muy importantes del estado de Yucatán y lo que viene, por supuesto, en un ratito más. O sea, se está poniendo mejor, ¿verdad, Claro, sí, Por supuesto. Estamos hablando ah, las de placas. Las placas. A ver, síguenos platicando. No, imagínate, de eso, comentaba, les comentaba que el, lo, el diferencial de costos de la empresa hacia el gobierno de Nuevo León, que fue de 156 pesos y lo que le dio la empresa al gobierno de Yucatán, que fueron 245 pesos, estamos hablando de aproximadamente 88 pesos de diferencial, que estos son más de 60 millones de pesos de diferencial en costos. Más, déjate de eso, más los 1.200 pesos que le cobraron adicionales a lo que le costó al gobierno de Yucatán, y que le costó al ciudadano, y que lo pagó el ciudadano. Uh -huh. Por 750 mil placas que mandó hacer el gobierno de Yucatán para cambio de placas vehiculares, estamos hablando de un ingreso al gobierno de Yucatán de más de 900 millones de pesos. Sí, y, el y no sabemos eh, dónde se está yendo ese esa dinero. Esa era no. la pregunta: ¿dónde fue a parar tanta sí. plata? No está etiquetado ese recurso ni para temas de salud, ni para temas de infraestructura, ni para temas de educación. Ni, o sea, queremos saber dónde se fue ese dinero. Sí, claro. Entonces, hay una total opacidad en ese sentido. No hay rendición de cuentas. Y esto es lo que está pasando en el Estado. Ahora, ese es un ejemplo. ¿La auditoría puede hacer algo? Bueno, nosotros de manera responsable presentamos ante la Auditoría Superior de la Federación la denuncia, ante la Auditoría Local del Estado de Yucatán, y eh, lo presentamos en la también. Pero fíjate cómo van aflorando las cosas. Uh -huh. El que es auditor superior del Estado de Yucatán, que acaba de entrar hace tres meses. Acá de nombrar el Congreso del Estado okay. hace tres meses. ¿La mayoría quién la tiene? El PRI. Ok, sí. Era presidente de Canacintra Yucatán. La carta de recomendación eh, que recibió el Congreso del Estado es de la Canacintra Yucatán. Uh -huh. Y el actual presidente de Canacintra Yucatán, el que lo avala es el dueño de la empresa que hizo las placas ah, vinculadas. Entonces, allá pudiese haber un, un tráfico de influencias, un conflicto de intereses. ¿Conflicto de intereses? Un conflicto de intereses que ya nos dijo el auditor que va a hacer la auditoría. Pero vamos a ver cómo va a ser el auditor. Ahora, eh, finalmente yo te diría, bueno, el ¿Tal, dueño tal del negocio vendo? dice, yo te vendo a ese precio, tú sabes si me compras o no. Esa sería la respuesta de la empresa. ¿Tú cómo ves, Miguel? No, pues lo importante es lo que diga el senador. Sí no aquí el detalle es que las placas en chihuahua en nuevo león en baja california en la ciudad de méxico o en yucatán uh -huh. cumplen con las mismas especificaciones técnicas es, oh. hay una norma oficial mexicana publicada por la secretaría de comunicaciones y transportes sí. que tiene que cumplir todos los estados y todas las placas en toda la república mexicana entonces, no hay que me digan que la placa de Yucatán costó más cara porque tiene mayores medidas de seguridad, si tienen que ser iguales todas. Y me llama muchísimo la atención: la Ciudad de México es el Estado de la República que tiene el mayor padrón vehicular en el país. Sí, por tiene más de 4.800.000 vehículos. Le sigue la, el, Estado, el de México. Estado de México. Pero nos llama mucho la atención que aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, desde ya hace años atrás, ya no hay reemplacamiento vehicular cada cambio de gobierno, cada seis años. Aquí solamente compras unas placas cuando compras un vehículo nuevo, uh -huh. o a lo mejor cuando cambias de vehículo, compras un vehículo de medio uso, cambias. Sí. Pero de ley, que el 100% del padrón vehicular cambie cada seis años porque entra un nuevo jefe de gobierno. Eso no eso hace mucho tiempo que ya, no se, que ya no se da acá. Pero además el costo acá en la Ciudad de México de las placas o de reemplacamiento es de aproximadamente 600 pesos, 630 pesos. Sí, más o menos, en sí. comparación con los 1.446 pesos Entonces, que cobran en Yucatán. Sí, es un robo. Pero además, déjate de eso. En Nuevo León, que les costó a, los, a la gente de Monterrey eh, dos, eh, 156 pesos. ¿Estás de acuerdo que el nivel adquisitivo de la gente de Monterrey de Nuevo León es muchísimo más alto que la gente que vive en Yucatán? O sea, el poder adquisitivo de Nuevo sí, León es sí, mucho más alto que en Yucatán. Entonces, aún así, el Yucateco está pagando mayor, mucho más por las placas vehiculares en ¿Y el qué estado. va a terminar todo esto? Bueno, nosotros. Bueno, por lo menos de este asunto. Nosotros vamos a esperar uh -huh. los resultados de la Auditoría Superior. Ya presentamos denuncia ante la Procuraduría General de la República para que también investigue esto, porque Huele muy feo, huele a corrupción, ¿Sí? y esto, pues esto es lo que no quiere la gente, Miguel. Miguel. Esto es lo que no quiere la gente es esa, que ya sigan habiendo gobernantes, presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la República, de todos los colores, que se estén robando el dinero de los mexicanos. No puede ser posible esto. De verdad que no puede ser posible. Y en ese sentido, pues estamos trabajando. En contra de la corrupción y en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Híjole, pues está muy interesante este Uy, tema. Yo creo que debe haber algunos otros ejemplos. Yo me quedé ahí con ganas de. Bueno, a ver si le podemos dedicar por lo menos unos minutos a la parte de, eh, de todo lo, lo que es. A todos, ¿quién, a qué, ¿quién no ha probado un taquito ahí de, de la cochinita tan sabrosa? Bueno, la producción precisamente del porcino ahí en, en el Estado, que es basta, ¿no? Por supuesto, eh, Yucatán es uno de los estados que mayor, produ mayor producción de cerdo hay en el país. Eh, por supuesto, es mundialmente conocida la cochinita y el lechón en, en, en Yucatán y en, en toda la República, eh, que sale riquísima. Los domingos y los sábados, en casi cada esquina de Mérida y de los municipios del interior del estado, están los puestos de cochinita vendiendo tacos tortas de cochinita, panuchos, panuchos salbutes. Oh, o sea, vámonos, ¡Vámonos! Riquísima, riquísima, sí, riquísima sí, sí. La, la, la cocina sí. yucateca. Este, bueno, acaba de pasar eh, Día Muertos. Sí. Y allá es tradicional en Yucatán hacer los mukbi pollos, eh, que son en beneficio de, a, a favor de nuestros santos difuntos. Pero es riquísimo, riquísimo, riquísimo. En, en, es, en esa parte. En Esperemos que no haya corrupción, o sea, me refiero a que los que acaparan todo ese mercado y a los pequeñitos ahí me los tienen todos arrinconados o mal pagados. ¿Cómo está? No, fíjate que en ese sentido, uh -huh. en el caso de la cochinita, eh, pues allá eh, la gente puede muchísimo más que el gobierno, o sea, la gente es una tradición el que los fines de semana estén en muchas esquinas de, de media o de los municipios vendiendo cochinita, o sea, eso es de ley, o sea, allá no. Hasta ahorita, bendito Dios, no ha, no ha entrado a la corrupción en ese sentido. Uh -huh. No, no, no pues, qué, bueno, <laughs> qué bueno. ¿Cómo cuidan la salubridad de estos puestos? Fíjate que allá ahí está la Secretaría de Salud del Estado, okay. eh, inclusive en los municipios igual. Eh, normalmente son muy salubles. O sea, yo nunca he escuchado que alguien se, se enferme de comer un taco, una torta de cochinita que es tradicional en Yucatán. Claro, por comer 20 sí, ¿no? Pero <laughs> pero no por uno, claro, ¿no? Este, <laughs> Pero, bendito Dios, hasta ahorita no, no ha habido ese problema de salud en el caso de, de la cochinita, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ya hablamos de eh, temas muy, muy interesantes. Ahora entramos a una parte, pues yo creo, de la polaca, ¿no? A ver, ya con todo lo que nos has dicho, con todo el trabajo que has realizado desde hace muchos años, ya tuviste exposiciones muy importantes, ¿no? Como diputado local, diputu, diputado federal, has estado, estás ahorita como senador. senador de la República. Pues el siguiente paso es, ¿qué? La gubernatura, ¿no? Pues mira, eh, Miguel y César, la verdad, para mí ha sido un honor el, el trabajar y servir a todos los yucatecos eh, de manera responsable en el poder legislativo, tanto legislativo local como legislativo federal. Eh, que si me gustaría ser gobernador y servir a los yucatecos en todo el estado, pues a qué yucateco no le gustaría ser gobernador. Y servir a todos los yucatecos en el buen sentido de la palabra de manera responsable, por supuesto. A todos los yucatecos les gustaría servir a su Estado y servirlos bien. Con temas de salud, con temas de educación, eh, con temas de empleo, por uh -huh. supuesto. A cualquier yucateco. Yo me incluyo en esos yucatecos que quiero servir a mi Estado. Lo estoy, estoy haciendo desde el Senado de la República y seguimos trabajando. Creo que hay varios retos que afrontar para el estado de Yucatán. Uno sin, dudables, sin lugar a dudas es el empleo. Necesitamos empleos y empleos bien pagados en el estado. Uh -huh. Yucatán es de los estados que tienen los empleos me menores o, o peor pagados. Sí. Necesitamos fortalecer el turismo en el estado. El turismo es un generador de empleos. que tienen todo. Tenemos todo. playa. Ah, sí. Tenemos zona arqueológica del mundo maya la zona arqueológica de Chichen Itzac, una de las siete de las no, nuevas maravillas del mundo. Tenemos Sibichaltún, la zona arqueológica de Sibichaltún, la zona arqueológica maya de Uxmal en el, en el sur de, del estado. Tenemos el ecoturismo, los cenotes que hay en Yucatán son preciosos. Hay un turismo europeo y asiático que exclusivamente va uh -huh. al ecoturismo de Yucatán. Y es un turista que deja recursos. El turista europeo y el turista asiático va con muchos recursos y se queda... Mínimo una semana sí, la, la, o más. Las divisas son impresionantes las que entran precisamente por esa vía. Tenemos que hacer sinergia en el turismo con Quintana Roo, porque Quintana Roo es un pueblo turístico mundial, no nacional, claro. mundial, y tenemos que hacer eh, esa coordinación con Quintana Roo, porque hoy por hoy el turista que llega a Quintana Roo no está llegando a Yucatán, y cuando llega a Yucatán... Pernocta menos de un día. Uh -huh. Te pongo el ejemplo. El turista que llega a Quitarra, Cancún, a la Riviera Maya, agarra un tour de un día para ir a Chichen Itza, que está a dos horas de Cancún. Chichen Itza ya es Yucatán. ¿Sí? Vean a visitar la zona arqueológica de Chichen Itza, la zona uh -huh. arqueológica maya. Pero se regresan en la misma tarde. No hay es derrame económica en el desierto. Cierto. Mucha gente, muchos turistas europeos y asiáticos piensan que Chichen Itza. Está en Quintana Roo y no en Yucatán. Sí, es una grave error. Entonces tenemos que promover, tenemos que fomentar muy fuertemente el turismo en el estado Mérida como una ciudad colonial, una ciudad de primer mundo y eh, Samal, los pueblos mágicos que hay en Yucatán. Izamal está eh, Valladolid también como pueblo mágico. Tenemos muchísima naturaleza. El caso es Celestún, el puerto de Celestún donde está el flamenco rosa, uh -huh. que es bellísimo, es un espectáculo. Entonces, yo creo que sí es importante generar y promover muy fuertemente el turismo. Tenemos un turismo de convenciones importantísimo en Mérida, que año con año se va incrementando. El tema de la seguridad del Estado es muy importante para el tema de convenciones, para el, tema de, para el turista que llega. Sí, por supuesto. Tenemos en Yucatán, en toda la costa de yucateca en Puerto Progreso, tenemos miles y miles de casas veraniegas, de meridanos. Que, duran, que ellos solamente lo utilizan en Semana Santa y en julio y agosto. ¿Y los Todos resto? los demás restos del año está, están cerrados. ¿Pero qué están haciendo ahora? Desde ya hace a, años atrás, todas esas casas las están rentando a canadienses y americanos. Que, el, que cuando hay invierno, allá en. Se vienen en a pasar Vienen acá. Pues que, el, que, todo, que el ¿no? invierno sí. de, de, de Yucatán pues para ellos no es invierno, claro. o sea es, es calor. Sí. Entonces hay una derrama económica muy fuerte, muy fuerte en ese tema, que todas las casas se están rentando y hay una generación de empleos importante, de, de recursos, derrama económica. Eh, creo que el turismo es importante, creo que el empleo también hay que generar, atraer inversión al estado de Yucatán. Eh, por la situación geográfica de Península que tiene el Estado de Yucatán. Somos, eh, estamos muy cerca a Florida. Inclusive comentarles algo muy importante que digamos, la gente desconoce. A ver. Para los yucatecos es mucho más barato un boleto redondo de Mérida a Miami que de Mérida a la Ciudad de México. Sí. Mucho más barato. Yeah. Entonces, tenemos una relación muy cercana con Florida, tenemos una relación muy cercana con Cuba de muchos años atrás y tenemos una relación muy cercana. Con Europa tendría con que barco. afinarse entonces precisamente para que se pudieran abaratar los boletos de Ciudad de México, de, de, por ejemplo, del Aeropuerto de Toluca hacia Mérida, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Entonces eh, creo que eh, inyectar al Estado con inversión, con inversión extranjera, eh, un, un servidor ahora soy secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico y tenemos la relación con los países de Japón, de Corea, de China de Singapur, de Australia, de Nueva Zelanda, de Vietnam, entre otros países, que son los países eh, del mundo que están creciendo a pavos agigantados en comparación con América y con Europa. Allá, o sea, imagínate, te voy a poner el ejemplo de los chinos. En China hay 1.300 millones de chinos y el 10% de los chinos son hipermillonarios. Estamos hablando de 120, 130 millones de chinos millonarios, o sea, la población que tiene México. Sí. Y que estos, estas personas están buscando dónde invertir su dinero. Tenemos que generar condiciones en el estado de sí, Yucatán se les venga sepicar, para que ¿no? se instalen sus empresas, para que eh, como gobierno del estado se les den todas las facilidades para que instalen sus empresas, generen empleos y los yucatecos tengan empleo. Pues es, es muy Obviamente. importante todo esto que nos cuentas, Daniel. Daniel Ávila, senador por el estado de Yucatán. En un momento regresamos, estamos en, si yo fuera servidor público. No se vayan. Que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. fragola arte en fresa que seduce tus sentidos Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso en la última parte de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Aztl TV, platicando con el senador del Partido Acción Nacional, Daniel Ávila. Ya platicamos ampliamente de algunos problemas, de algunas circunstancias que tiene. El Estado de Yucatán, todo lo que ha hecho desde que fue diputado local, federal, y ahora como senador de la República. Y bueno, tal vez el, el siguiente paso que pueda dar en próximos años, sabemos que pues todavía falta falta un tramo, pero que pues cuentan obviamente también las alianzas por ese famoso frente que se está haciendo a nivel federal, que ya se firmó, que ahora sí ya van en la parte electoral y que los gobiernos... Como, el, como Yucatán, como el estado de Chiapas, como otros estados de la República, no están ajenos. Así es, el próximo año tenemos elecciones concurrentes en el estado de Yucatán. Yucatán eh, va a haber cambio de todo, prácticamente presidente de la República, de senadores, de diputados federales, cambio de gobernador, eh, de Congreso del Estado, de presidentes municipales, de todo el estado de Yucatán. En fin, cambiamos todo, reno, se renueva todo en el estado de Yucatán. Y pues el, el tema del Frente, como bien comentas, eh, Miguel, ya se firmó a nivel nacional, tanto las dirigencias nacionales del PAN como las dirigencias del PRD, de Movimiento Ciudadano, los tres ya firmaron. Es un gran paso para el Frente Ciudadano eh, por México. Eh, ahora sigue la parte del de, método para seleccionar al candidato del Frente. Y uh -huh. eh, se está haciendo también en los estados de la República, donde va a haber... Eh, pues elecciones estatales, como el caso de Yucatán, el caso de Chiapas también, eh, Guanajuato inclusive también va a tener el cambio de todo. Y en ese sentido también está avanzando el frente en los diferentes estados, en el caso de Yucatán también. Creo que lo que teníamos, lo que estaban esperando los estados es que se concretara a nivel nacional el frente, la autorización de los consejos nacionales de los tres partidos políticos, que ya estuvo y ahora... Eh, por cascada va a bajar a los estados de la República el frente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que está, estamos en tiempo eh, de que se firmen las alianzas y los frentes en el caso Yucatán y nosotros vamos a esperar esos tiempos para seguir trabajando, ¿no? Y creo que hay buenas noticias para Yucatán y para México, ¿no? Hay límites dentro de, no sé si hay un marco normativo en el cual digan, bueno, hasta tal fecha, si tú tienes alguna aspiración en este caso concreto, la... ¿La gubernatura del Estado para pedir licencia como senador de la República o no lo hay? Mira, eh, depende de cómo salgan las convocatorias internas en el caso del PAN o del Frente, ¿no? En el caso de las convocatorias internas de, por, por parte del Instituto Nacional Electoral eh, serían a partir del 14 de diciembre en adelante. Okay. Saldrían las convocatorias para los diferentes cargos de elección popular. De ahí depende... Eh, Miguel, si en la convocatoria de cada partido político o en los estatutos de cada partido político le piden a sus servidores públicos que hoy por hoy están en el encargo uh -huh. de renunciar para competir en una elección interna, si hubiese competencia, en el caso de Yucatán, todos los puestos de elección van a ser designaciones del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Permanente. Entonces, en ese sentido... Pues en teoría no hay no va a haber elección interna, uh -huh. va a haber designaciones. Entonces, eh, depende cómo como, como salgan en la, en, la en la convocatoria interna de cada partido político, si los que actualmente son servidores públicos tienen que renunciar al encargo. Sí, sí claro. pero ahora ya como frente deben de, de cambiar un poquito las cosas. Si ya firmaron como frente, deben decidir como frente cómo eh, van a hacer esta designación o bien esta elección de candidatos a puestos de elección tanto locales como federales, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que sí se tiene que poner de acuerdo a los tres partidos políticos que integran el Frente, eh, el frente Ciudadano. Eh, inclusive para, en, en algunos medios de comunicación el día de hoy salió eh, la repartición supuestamente por partido político, eh, pero yo creo que sí tiene que haber una, eh, una comunión de los tres partidos para ver... Eh, uno, el método, no solamente por partido, sino por los tres como, como sí. frente. Eh, ¿Te conocen eh, tu, las contrapartes? En, en este caso, el PRD, los de Movimiento Ciudadano, ¿te conocen? Bueno, en el caso de Yucatán, uh -huh. por, supuesto, sí, por supuesto, eh, supuesto, tengo excelente relación con el presidente estatal del PRD, con Alejandro Cuevas, el presidente estatal uh -huh. del PRD, eh, y con el Movimiento Ciudadano, la presidenta estatal del Movimiento Ciudadano. Eh, Silvia López Escofié eh, estuvo eh, en el PAM, fue diputada federal del ah, PAM. Bien, está bueno, super bien. Eh, Ana, Ana Rosa Payán Cervera uh -huh. está en Movimiento Ciudadano ahorita y tiene una excelente relación con ella. Eh, entonces, hay eh, mucha relación. Eh, tanto con PRD como con Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, en posiciones como las gubernaturas, me queda claro que el apoyo tiene que ser al que tenga mayores positivos, el por que supuesto. realicen alguna encuesta y vean que eh, tienen las mayores posibilidades. Tengo entendido, por ejemplo, en el caso de, de Chiapas, ven mejor posicionado a un PRDista todavía sin nombre, pero por lo menos al PRD lo ven, lo ven posicionado. Y en este sentido, eh, Acción Nacional tendría que apoyar a alguien a alguien del PRD. En ese sentido te pregunto, aquí tendría que pasar lo mismo. El, el partido posicionado es Acción Nacional. Es correcto. En Yucatán eh, hay un bipartidismo. Está el, el PRI y el PAN. El PRD eh, sí tiene votos, pero no, no, muchos. no muchos. Y Movimiento Ciudadano Igual. Pero son votos que suman. Claro, por supuesto. Eh, entonces... Eh, en el caso de Yucatán, lo más seguro es que el candidato del Frente sea eh, de Acción Nacional. Eso, eso quiere decir que tienes mayores posibilidades de ser el abanderado del Frente en Yucatán. ¿Hay, hay muchos gallos? Bueno, eh, empezaron seis, ya, ya quedamos tres. Ah, ok. ¿Qué son? Entonces, el, el actual alcalde de Mérida, el exalcalde de Mérida y un servidor. Uh -huh. Ok. Bueno, perfecto. perfecto, a mí me suena muy muy interesante y yo creo que tus logros están diciéndonos algo más bien mucho del trabajo que has estado haciendo por Yucatán, ¿no? Este, estamos viendo que se logró primero en Mérida, pero también lo estás haciendo en el resto del estado. Hay otras comunidades con las cuales también has venido trabajando. Platícanos un poco de eso. Fíjate que en el tema de la unidad móvil que no parte este de momento, salud, ¿no? sí. El tema de salud, que es un tema muy sensible en el Estado. Ya hemos visitado 52 municipios de los 106 municipios del Estado, ya casi la mitad del Estado hemos eh, abarcado, llevado nuestros eh, servicios médicos, servicios de salud a todos los yucatecos. Eh, indudablemente el tema de salud es un tema sensible para Yucatán. Eh, comentábamos hace un momento de los elefantes blancos, hospitales inconclusos. Desde Ivonne Ortega Pacheco, con un costo de 5.750 millones de pesos que están tirados a la basura. Toda to la... Todavía no se acaban los. No, ¿no? Toda la, la no ola de corrupción que hay alrededor toda de él. La, ¿no? la ola de corrupción. El famoso Disneylandia Maya, que está en él? la selva, en Yucatán, totalmente abandonado, un elefante blanco. ¿Por qué, no? Más ¿Por qué de 400, no lo terminado? ¿Qué pasó ahí? Eh, terminó Ivonne Ortega uh -huh. y ya entró el nuevo gobierno y le dio carpetazo al asunto. Y allá hay, un, hay una corrupción de 450 millones de pesos, que también lo hemos denunciado oportunamente ante la Auditoría Superior de la Federación. Y le estamos dando seguimiento a todas esas denuncias eh, por desvío de recursos públicos. Entonces, yo creo que habiendo un gobierno honesto, congruente, con transparencia, con rendición de cuentas, que quiera servir, pero de verdad servir a los yucatecos. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, esa es la apuesta, esa es la apuesta para Yucatán, esa es la apuesta para los yucatecos. Siempre sencillamente servir de manera honesta, de manera honrada y sin lujos, siempre sencillamente siendo un servidor público. ¿no? Oye, es, entonces me queda claro que es viable la, la alternancia. Otro actor importante nacionalmente hablando, sin lugar a dudas, es Morena. Morena, ¿cómo está en el Estado? Porque digo, en algunos lados me queda claro que no pinta, pero el pero el efecto López Obrador, digo, nos guste o no, es un efecto que simbra. Pues, bueno, imagínate. ¿Qué el, tanto el, llegó? En el, ¿no? la elección de 2012, que estuvo López Obrador uh -huh. con el PRD, eh, representó en el Estado 100 mil votos. Eh, no son muchos, no son muchos votos. Pero sí representa un porcentaje. Sí. ¿Cuántos claro. votos hay en el Estado? En bueno, el Estado, aproximadamente, estamos hablando eh, en la última elección de 2012, fue uno de los estados con la mayor participación ciudadana eh, en el país. Estamos hablando de que en algunos lugares hubo un porcentaje del 90% de, vote, de gente, de electores que salieron a votar. Eh, aproximadamente, eh, en ese entonces, en 2012, el padrón electoral del Estado de Yucatán. Estábamos hablando de un padrón de aproximadamente 850.000, 900.000 electores. Uh -huh. eh, de esos, 100.000 votos fueron para López Obrador. Uh -huh. eh, entonces, sí pinta. Sí puede, inclusive ahora en esta, uh -huh. en esta del próximo año, en 2018. Como efecto, ¿no? Sí, o sea, como efecto. Como el o sea, efecto. Más, más allá de los candidatos que pongan. O sea. A lo mejor uh -huh. él puede jalar el, a, a candidatos locales, sí pero no tiene una fuerza suficiente en el estado como para ganar la gobernatura, ¿no? Nos quedan tres minutos eh, de no, programa. Eh, saludos a Gerardo Soriano, a Deyanira, Cintia Briones, eh, Paulino, Salazar. Muchas gracias por, por vernos, por eh, estar aquí interesados en este programa. Algo que quieras eh, mencionar para cerrar todos este los programa a toda, a la, toda la, gente que te ve. la gente de Yucatán, a los meridanos con su nueva tarifa, etcétera. Bueno, pues la verdad. En primera, pues es un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez. Ahora, pues, más que quieras. Eh, en segunda, pues decirle a todos los yucatecos, pero en especial a los meridanos, que esta gestión que estamos haciendo, que ya hicimos en media, eh, de bajar las tarifas eléctricas eh, para todas las casas, habitación, también la vamos a estar replicando ahora en otros municipios del Estado de Yucatán para que más yucatecos hagan beneficiados con el cambio de tarifas eléctricas. Eh, decirles que el próximo año tenemos que ser muy conscientes todos los yucatecos de que elijan bien, de que necesitamos un gobierno honrado, un gobierno honesto, un gobierno que de verdad trabaje por los yucatecos, por la salud de los yucatecos, para que genere empleos en Yucatán. Y pues esto eh, lo vamos a lograr con el Frente eh, Ciudadano. Eh, Frente Amplio. Con el Frente Amplio, sí. y que pues eso es lo que pido, eso es lo que decimos, eso es lo que necesitamos, lo que requerimos los yucatecos. Un gobierno que esté cercano a la gente, que esté cercano a los yucatecos, que esté cercano a la ciudadanía. Eh, dice Deyanira: Ojalá cumpla con lo que dice. Al estar en el poder, se les olvida que están trabajando para el pueblo y se dedican a llenar sus bolsillos. Gracias por su comentario, Deyanira. Sí, no, vamos a hacer lo mismo. Fíjate, César, que hay ¿Qué? algo. La, ¿Cuál es la vacuna o la medicina al menos que yo aplico para, para esa respuesta, para, este, para estar siempre cerca de la gente y para no estar lejano de la gente o para que no pierdas el piso. Ok. Llevar los programas sociales a la gente, la unidad móvil de salud que llevamos con la gente, que yo claro. estoy todos los fines de semana con la unidad móvil atendiendo a la gente. O sea, no solamente son los doctores que están, sino un servidor va. Pues ahí está la respuesta, amigos. El senador acude personalmente a estos fines de semana móviles. Eh, estén muy pendientes, tengan mucho cuidado con su voto para el año que viene, Miguel. Eh, nos despedimos ya del programa. Agradecemos mucho el favor Gracias, de su atención. Senador. Un gusto, un saludo a todo el auditorio. Okay. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en esta misma estación www.astl.tv. Eh, no se vaya. Sigue nuestra programación aquí en la televisora. Si yo fuera servidor público, se despide. Hasta el próximo jueves. Gracias.